Nicaragua empresaria. Ya regresamos. La estrategia de negocios inclusivos permite incorporar a la población de escasos recursos en la cadena de valor de las empresas, ya sea como proveedores, distribuidores, consumidores, clientes, empleados y socios, y ambas partes obtienen beneficios. Y ganancias bajo la lógica de ganar, ganar. Exportadora Atlantic SA opera en Nicaragua desde 1997. Es miembro del grupo Ecom Agroindustrial, el segundo comercializador de café verde más grande del mundo. Participa con más del 30% de las exportaciones anuales de café verde de Nicaragua. Sus operaciones se apoyan en una amplia red local y posee la planta industrial de procesamiento de café más grande del país, con capacidad hasta de un millón de quintales oro al año. La conferencia de don José María sobre qué es negocios inclusivos nos plantea muchísimos retos cuando en 2007 se comienza a conversar con la empresa sobre esta posibilidad de explorar una, una nueva forma de trabajar de implementar una nueva estrategia para fortalecer cadenas de suministro, para intervenir en las cadenas productivas. Y es que tenemos que tener presente, debemos tener presente, que la cadena del sector café a nivel nacional para Nicaragua, teniendo un arraigo muy fuerte, sobre todo en el área rural, eh, el sector café, es obviamente una de las que mayores divisas generan para el país. Pero además de eso, un dato muy importante es que el 71% del café de exportación proviene de Matagalpa, Jinotega y Nueva Segovia. Que el 75% de las fincas productoras de café tienen menos de 5 manzanas. Es decir, este sector de manera real es protagonizado por pequeños productores, no por grandes no por mediano por pequeños. Y que obviamente, al ser pequeños, en general, tienen grandes limitaciones desde el punto de vista de manejo agronómico del cultivo, algo que sufrimos todos los países latinoamericanos. Me gusta este comentario de el señor Eric Bonzón, que van a estarlo viendo a lo largo de mi presentación. El señor dice. El pequeño productor tiene rendimientos de entre 4 a 6 quintales, lo cual no es rentable. Ahí no ha dicho nada nuevo, ¿verdad? Eso todos lo sabemos. En este rubro, para ser competitivo, tienes que producir al menos 25 quintales y, si es posible, más. Me gusta eh, cómo la empresa, desde el inicio de conversaciones con ellos, la exploración para la implementación de esta nueva forma de trabajo, ha sido consistente con su discurso, pero más que con su discurso, con la forma de hacer las cosas, tal y como les voy a presentar a continuación. Ahora, don José María nos hablaba de que los negocios inclusivos nacen en una oportunidad de mercado que tienen las empresas anclas. Obviamente, en la exposición que hizo don Daniel Gerber, él mencionaba eh, muchos eh, aspectos importantes. Obviamente, es un gran conocedor del sector café que se repiten un poquito en este slide. ¿Cuál era la oportunidad para la empresa? Pero más importante, la reflexión nuestra era: ¿cuál era el interés de la empresa? Si había una demanda de mercado cre creciente de consumo de café, de café diferenciado, si había en, en ese momento una. Eh, se prevía un crecimiento pequeñito en el precio. Pero además, si sus principales mercados, como Bélgica, como Estados Unidos, como España, son países muy exigentes, sus consumidores son muy conscientes. Y hoy más que nunca exigen que los productos que se les vendan sean producidos de manera responsable, con el ambiente y con la gente. Entonces, debían de cambiar la forma de trabajar. Pero en ese momento, ante esa oportunidad, yo creo que las primeras cosas que la empresa seguramente se preguntó. En ese momento, en aquel entonces, en el 2007, yo todavía no estaba en SNB. Fue, ¿cómo vamos a incrementar el acopio para responder a esa oportunidad de mercado, a esa demanda de mercado? ¿Vamos a hacerlo con nuevos proveedores? Teniendo en cuenta que el 75% de los finqueros cafetaleros en el país son pequeños. ¿Cómo vamos a trabajar con ellos? Nos vamos a. Enfocar en incrementar productividad. Todas esas preguntas realmente le dieron pie al interés de la empresa de poder trabajar con un nuevo modelo, con una nueva estrategia, que nosotros, eh, después de todo el esfuerzo que hizo el doctor Prahalad en su libro La fortuna en la base de la pirámide, denominamos negocios inclusivos. Pero, ¿en qué consiste el negocio inclusivo? que Exportador Atlántico implementó durante los últimos años a partir de la aprobación de parte de FOMIN en 2009 del plan de negocio inclusivo. El negocio como tal nace en la necesidad de la empresa de satisfacer esa demanda y de incrementar ese volumen de acopio. Me gusta el, el, el comentario que ven ahí en pantalla eh, que... Ese comentario lo sacamos de uno de los videos que Daniel ha tomado y que posiblemente van a tener a su disposición en el stand de CNB. En algún momento don Eric mencionó, sabemos que el porcentaje de la producción de café que está en manos del pequeño productor es alto. Entonces, trabajar con los pequeños es un reto y es una necesidad. Venían cambiando la forma de ver las cosas. Es decir, la empresa se estaba dando cuenta que ya no era solamente luchar por tener al mediano o por tener al grande como proveedor, a los productores, sino que había que llegar al pequeño. Posiblemente el negocio inclusivo se iba a convertir en ese vehículo. Y como no se iba a escapar don Jairo, yo no sé si vino don Jairo, no lo vi por ahí, dice don Jairo, que es el gerente de la oficina regional en Ocotal, el modelo vino a reforzarnos a llevarnos mejor con los pequeños y con las organizaciones. O sea, la empresa compró a lo inmediato el modelo de negocios inclusivos, como una estrategia que debía ser incorporado en todo el quehacer de eh, exportador atlántico como tal. Cuando se formula el plan de negocio, cuando se aprueba por el banco, cuando se comienza a implementar el plan, el negocio inclusivo tenía cuatro estrategias de intervención. Una, la empresa estaba convencida, y nosotros también como SNB, que para lograr resolver esa necesidad de incrementar acopio, podía hacerlo por dos vías. Uno, si trabajo con pequeños productores, o esto siembran más café, o esto mejoran productividad. Entonces, se tuvo como primera estrategia de intervención el trabajar con los productores, capacitándoles para que mejoraran el manejo agronómico del cultivo, que usted dirá, bueno, no es nada nuevo, es también lo que hizo Sovimex y es lo que hacen otras empresas, pero también se incluyó a los técnicos de las cooperativas con las que se tenía que aliar, con las que se tenía que desarrollar una alianza para poder alcanzar a más de 1.100 productores que inicialmente cuando el plan de negocio se formula estábamos hablando de 2.000 productores. La segunda estrategia estaba relacionada con la asistencia técnica, estábamos hablando de financiamiento y estábamos hablando también de la comercialización. Todo eso configurado de la siguiente forma, en ese grafiquito que lastimosamente no se ve tan bien. ¿Cómo íbamos a hacerlo? Cuando comenzamos a implementar el negocio inclusivo, Atlantic cuenta, y, y espero no equivocarme, con un equipo técnico eh, SMS, Servicios de Manejo Sostenible, eh, de más de 32 técnicos a nivel nacional, en sus tres eh, oficinas regionales y en el resto de las agencias. Pero al comenzar el negocio, necesitábamos tener un equipo de técnicos que trabajara directamente con esos beneficiarios. Entonces el banco dice: mira, como vos vas a trabajar, hablando del BID de FOMIN, eh, con esta gente, te voy a financiar un equipo técnico. Con el compromiso de que si esto es un negocio para vos, cuando el programa se acabe, cuando el negocio, el pilotaje finalice, como es un negocio, seguramente no lo vas a despedir. Cosa que sucedió. El equipo técnico ahí está, ya no está siendo pagado por el banco. Pero usted me dirá, ¿cómo vamos a hacer. Para llegar a mil y pico de productores con tres técnicos. Sencillo, con esos tres es imposible. Y con los otros 30, a lo mejor también. Pero. Se hizo toda una coordinación, una planificación a lo interno de la empresa para involucrar no solamente a ese equipo técnico, sino al equipo técnico de la empresa y al equipo técnico de todas las cooperativas, de nueve organizaciones cooperativas con las que se desarrolló una alianza para poder alcanzar a incorporar dentro de la cadena de valor de la empresa a más de 1.100 familias de manera específica a 1.116 familias, 1.116 productores, que recibieron asistencia técnica grupales, que recibieron asistencia técnica dirigida, que recibieron capacitación, que recibieron financiamiento, quizás no todos, porque hay que decirlo de esta manera. Eh, llegar a 1.100 productores y, y, y cuando estamos hablando de iniciativas desde el sector privado o ya sea desde fomento, cuando hablamos de financiamiento, poner plata porque sí en la gente es un poquito complicado. Entonces, el, la empresa definió que iba a colocar un poquito más de 2 millones de dólares o como meta 2 millones de dólares en financiamiento para los pequeños productores, siempre y cuando los pequeños cumplieran con las políticas de crédito de la empresa. Lo interesante de todo esto es que en el modelo se comenzó a trabajar con las cooperativas. Las cooperativas también recibieron financiamiento para poder acopiar de sus asociados y venderle café a la empresa. Ahora, como empresa, y, y hemos discutido mucho esto con, con las empresas que han sido parte del programa, cuando se habla de negocios inclusivos, cuando se habla de invertir... En la base de la pirámide, eso que mencionaba don José María, la base de la pirámide de los productores que tienen menos de 3.200 dólares de ingreso neto anual, que cuando usted lo divide entre los cinco miembros en promedio, que es la familia, está hablando de que son personas que están por debajo de la línea de pobreza, resulta que las empresas dirán, mira, yo voy a invertir en ellos, les voy a dar capacitación, les voy a dar asistencia técnica, querés que les dé financiamiento, pero ¿y qué pasa si este señor le vende a otro el producto?, la empresa Atlantic, como Sojimex igual se lo preguntó, y como CentroLac también se lo preguntó, todas las empresas que quieren acopiar materia prima se hacen esa pregunta. Es un asunto complicado, pero el modelo de negocio inclusivo tiene como uno de sus principios la no exclusividad. Yo no puedo amarrar. Al productor y decirle si yo si, vos, si yo te doy financiamiento, si te brindo asistencia técnica, si te brindo capacitación, me vendes a mí, no le vendes a otro. Pero resulta que ese tipo de relación contractual de agricultura contractual a veces es solicitada por los productores, o sea, no no, no, la, no la empresa diciéndote lo quiero hacer y te obligo, sino el productor diciendo mira yo quiero asegurar que voy a vender mi cosecha. Entonces, si tengo que firmar algo con vos, lo firmo. Entonces, de manera general, tal y como lo muestra la gráfica, el equipo técnico de Atlantic trabajaba con los equipos técnicos en las cooperativas, fortalecía esas capacidades, los equipos técnicos de las cooperativas, sin recibir financiamiento adicional de la empresa, ni del proyecto, ni del programa, trabajaban con sus productores. Los, eh, técnicos del, eh, de la empresa brindaban también asistencia técnica dirigida y grupal a productores individuales y de esa manera se logró alcanzar a todas las familias que aparecen eh, en la gráfica. Y es más, oficialmente con el banco nosotros tenemos en el sistema regional de monitoreo incorporado a 1.100 productores, 1.116, pero la empresa ha trabajado con más de 2.000 porque ha creído en el modelo y porque ha creído en la iniciativa. Quiero presentarles algunos testimonios. La señora de arriba es doña Leda Talavera, ella es la gerente regional de APAC en Ocotal, de la Asociación de Pueblos en Acción Comunitaria, y cuando conversábamos con ella para ver qué ha sucedido en el terreno, Sí, nosotros estamos yendo constantemente con la empresa a, a, a los territorios, visitamos a los productores. Pero ¿qué es lo que ha sucedido con la iniciativa? Y dicen, mira, realmente al trabajar con la empresa en esta alianza comercial nos ha servido. Mis socios, mis asociados han sido beneficiados con capacitación, asistencia técnica y financiamiento también. Pero yo quiero resaltar el caso de personas como Doña Elsa María Iglesias, que por ahí anda si en algún momento se le quieren acercar. Y, y, y me gusta cuando productoras como ella, productoras pequeñas, pueden decir, e eh, eh, igual como eh, doña doña Eva Mendoza, que dice doña Eva, yo antes no sabía de café, me metí a café porque eh, me quedé viuda, ahora sé de café, ahora sé manejar la finca. Eso es lo que hace el negocio inclusivo. El negocio inclusivo llevó servicios de asistencia técnica, llevó servicios de capacitación a productores que antes no lo tenían. Doña Eva Mendoza está en Esquipula, en la comunidad El Dorado, si no recuerdo mal. Antes no recibía capacitación, antes no recibía asistencia técnica, hoy lo está recibiendo porque la empresa se lo está brindando. Ahora, la empresa no se va a interesar en llegar solamente por el café de Doña Eva, pero si yo junto a todos los proveedores que hay en Esquipula, que están trabajando hoy con Atlantic, eso es interesante para la empresa, y antes ese volumen de café no se estaba recibiendo. Por su parte, las cinco empresas mejoraron su rentabilidad, competitividad, incrementaron la productividad, el volumen certificado de materia prima, tuvieron crecimiento en ventas y lograron mejores relaciones con sus proveedores. Portador Atlántico es una de esas empresas pioneras que dijo el modelo de negocio inclusivo funciona, el modelo de negocio inclusivo me deja resultados tangibles para la empresa pero también con el pequeño y están entrando a trabajar en Nicaragua y en Honduras en el rubro de cacao. Pero específicamente en Nicaragua eh, ellos se nos acercaron y nos dijeron, mira, queremos desarrollar el modelo de negocio inclusivo para cacao también. Entonces eh, diseñamos un plan de negocio inclusivo con la empresa, ese plan de negocio inclusivo lo presentamos ante el Ministerio de Cooperación Externa de Holanda y hoy en día tenemos un nuevo negocio inclusivo. Que vamos a comenzar a implementar a partir de julio eh, para cinco años con un financiamiento de más de 10 millones de dólares, de los cuales el 50% está poniéndolos la empresa. Y vamos a estar trabajando en Río San Juan, en Matagalpa, en Jinotega, con pequeños productores de cacao, quienes igual van a recibir asistencia técnica, quienes van a recibir capacitación, pero lo más importante para ellos es que van a tener un mercado seguro. La empresa va a trabajar de la mano con ellos para que produzcan mejor, pero que, pero de igual forma que no se preocupen en cómo vender su cacao y a quién vendérselo. Entonces ahí tenemos igual un ganar-ganar que esperamos que por los próximos cinco años sea igual un modelo eh, que podamos presentar resultados exitosos y que podamos igual visitarlos de nuevo para contarle cómo nos va. Nicaragua empresaria. Ya regresamos.